todas las artes marciales en general. Y nos vamos a la final de menos de 78 kilogramos, precisamente con una francesa también como protagonista, Céline Lebrun, que se va a enfrentar la rusa Svetlana Panteleva. La rusa de blanco, la francesa de azul. Céline Lebrun, que disputó la final el pasado Campeonato de Europa celebrado en Oviedo con la española Esther San Miguel, que este año se ha tenido que conformar con una meritoria quinta plaza también. Bastante española Esther San Miguel, que precisamente cayó con la rusa, con Svetlana Panteleva, que después en la repesca vencería a Lucía Morico de Italia, pero perdería por el combate por el bronce ante Heidi Rackels de Bélgica. Una competidora muy joven, la francesa, tiene 22 años. Vamos a ver, un combate parece muy igualado, en el que de momento no toma la iniciativa ninguna de las competidoras y que, como vemos, tiene bastantes parones, bastantes mates, lo cual es muy difícil que se vea un duelo bonito. Algo que, por otra parte, es lógico en las finales, donde el nivel es muy alto, también hay un grado importante de responsabilidad. Pero nos sorprendían quizá por los primeros combates en los que hemos visto, pues, combates bastante dinámicos, bastante entretenidos. Aquí parece que cuesta ya más arriesgar, tomar decisiones. Efectivamente, es lo característico ya de combates de este nivel. Se toman muchas precauciones y más que hacer un judo de ataque, se hace un judo muchas veces de defensa. Vemos como ha estado la rusa a punto de proyectar a la francesa. Como intenta con técnicas de Sotogari y de Uchigari conseguir alguna ventaja sin resultado. Todavía queda mucho tiempo, 2 minutos 40 segundos. Y las vemos tomando muchas precauciones a la hora de encontrar el agarre que le sirva para conseguir una ventaja. El marcador lo veían ahí sobreimpresionado. De momento no ha habido ninguna puntuación. Ahora mismo no. Han amonestado a la judoka rusa con un sido, lo que le da una ventaja de coca a la judoka francesa. Muchos competidores incluso que basan los combates en esperar, sí, esas penalizaciones. Efectivamente, hay competidores que son muy tácticos. Recuerdo el caso de un brasileño de ascendencia española, Aurelio de Miguel, que quedó campeón olímpico en Seúl sin marcar ningún tipo de ventaja, solo consiguiendo sanciones a los contrincantes, ¿no? Para eso también hay que saber mucho judo, porque es bastante difícil sacar siempre sanciones y que no te las den a ti. Ahí vemos como la francesa va ganando por un coca, fruto del sido que le han dado a la judoka rusa. Ahí vemos como intenta de nuevo con Oso Totosi la competidora rusa proyectar a la francesa sin ningún resultado. Las entradas, pero no son demasiado convincentes, no se la ve con mucha ambición, ¿no? Ni decisión. Casi más, pues, para dar una sensación de actividad y precisamente evitar esas penalizaciones. Hay una técnica subliminal, la francesa lleva al suelo a su oponente y ahora inicia el trabajo en suelo, en el que se puede marcar ippon o bien por estrangulación, luxación o inmovilización. Como he dicho antes, si este trabajo en suelo no se ve muy dinámico con continuidad, el árbitro siempre da mate y se vuelve a empezar el combate en pie. Y hay tiempo. Panteleva parece que se ha hecho daño. La rusa es de plano Panteleva en esa acción. Pero también, como comentabas antes, pues puede ser
recurso para... Muchas veces son recursos tácticos, pues para tomar un poquito de aire y... Sobre y... todo porque sabes que le va a hacer falta esa, ese combustible, esa energía para dar la vuelta al marcador. Y replantear un poquito el combate para ver cómo puede afrontar el tiempo que le queda. En este caso le queda 1:08 y tiene que remontar un coca. Bueno, de todas formas parece que se ha dado un buen golpe con la cara del tatami. Y se vio perfectamente como al caer se golpeó. También esa aparatosa rodillera ya... las alturas de competición, pues ya sí. Rara es la parte del cuerpo que no le duele a uno. Jerlin Lebrun, que de momento tiene el combate a su favor, posibilidad de conseguir la medalla de oro. Queda algo más de un minuto y la rusa que intentará dar la vuelta al marcador. Veremos cómo sigue intentando la rusa conseguir una ventaja con la técnica de Oso Totosi. Y la francesa por su parte tampoco está haciendo gran cosa, pero bueno, se nota un poquito menos la falta de agresividad que la oponente soviética. Pues si no cambia la cosa, podría ser una de estas finales que se deciden por una amonestación. Sido contra Svetlana Panteleva, que puede ser decisivo, porque quedan 30 segundos, ahora tendrá que jugarse la rusa, pero lo va a tener difícil. Estos momentos en los que la rusa va ya a por todas, puede ser el momento que veamos una técnica o algo por parte de la francesa que consiga una ventaja mayor. En este momento pues las precauciones son menores, porque la verdad que da igual perder por Sido o por Coca que perder por Ipón. Entonces, por 9 segundos le quedan a la rusa. Ya está, creo que va a ser imposible. Termina el combate. El oro para Jerlin Lebrun, la plata para Svetlana Panteleva, el bronce en este caso para Chloe Cowen de Gran Bretaña y para Heidi Rackels de Bélgica, y la representante española Esther San Miguel, que consigue una quinta plaza de muchísimo mérito. Ahí tienen la nueva campeona de Europa, la francesa Jerlin Lebrun. Feliz, contenta. Nosotros hacemos una pausa.